Se llama nominación. Nitometer. Sí, que es un cortito como para empezar, para no esforzarse mucho, es como la pretemporada para nosotros esta, ¿viste? Es una canción, veo, arriba. Muy fogonera. Claro. Muy fogonera. Muy fogonero. Vos venís con pretemporadas de... Sí, hace cuatro un montón. Temporadas. Pero me tengo fe. ¿Qué quiere decir sui generis? ¿Qué se entiende por sui generis? No sabe. Es un bruto, no sabe. Lo que pasa es que está en inglés. Termina la voz. Yo no tuve inglés todavía en el colegio. ¡Ah, no! ¡Sí me la llevé! ¿Sabes qué me acordé? Menos mal que me dijiste, porque ahora sé que tengo que estudiar inglés también. No patí la pelota afuera. ¿Qué quiere decir sui generis? El género del jogging, no sé. El género del jogging. Bueno, es lo que se me ocurre. No es. No. A cantar. ¿Me apretaste el micrófono? Sí, claro. Honralo ese micrófono, ¿eh? Como yo. Vamos con Andy Verano, un aplauso. ¿Qué quiere decir sui generis? No sé, si tengo que como el acelerito, único en su género. No hay otro. Rompió el molde. Bueno, algo de género, yo dije el género del jogging. Claro. Hay jogging que son únicos. Claro. Bueno. Bueno. Más o menos. ¿Te acordaste del jogging ese que venía con... El verde. Para ponerse abajo, para agarrarte la pata. ¿Te acordás de ese jogging? El de la tres tiras. Claro, que te ponías... Esa llamada puede ser muy importante, atendela puede ser muy importante. Perdóname. Silencio. No. ¿No es? Mejor. Te quedaba apretadito ese jogging, ¿eh? Porque te estiraba. ¿A dónde apretaba? Y claro. Te marcaba culito. Te estiraba todo. Ponías abajo y no te quería. Digo, te empezaba a quedar chico y ya empezabas a curtir a skater. Claro. Te empezaba a ver la raya. En fin. Marrones. Él usa mucho eso en la gira. No, mi cuerno. Lo que pesaba en esos zapatos, que tenían ese cordón de cuero. El cuero que se cortaba. Que si se te llegaba a salir del ojal. Siempre los lunes a las 7 de la mañana antes de ir al colegio. Entonces se cortaba. Que añadir una porquería. Y había uno que venía con un cierre. Vas a hacer la historia del jogging. No, ahora. Justo ahora me hace la historia del jogging. No, era una hebilla que tenía el zapatito, que era una porquería. Todo una porquería. El día uno se rompía. Tendría que haber diseñado zapatos para jugar fútbol, no para que se rompan y tenga que comprar el padre otro par con lo que valen. Bien, canta Ricardito, Ande Ricardito, con Andy Verano. ¿Quién fue? Un verano con cacho rubio, de la mía hasta los pies, a la orilla del río turbio, la vitrina repleta de Martín Fierro, reflejándose en el vidrio transparente, y pefe de Repsol, Echarriés de Independiente. Dicen que Cacho tenía una eterna compañera que reía y se entregaba cuando ganaba la terna, que pagaba para ganar algún premio, para salir en la cara que su sueño en Clarín pronto y nació. En paparazzi y en gente. Gracias. Para vos, Cacho Rubio, vení. Sí, sentate acá. Nada más. ¡Metal! Bueno, muy bien. Por ser la primera, le vamos a dar un aplauso. ¡Es que fogonera, Cacho Rubio! Sí, muy fogonero. Y Cacho Rubio rueda siempre. Sí, ¿por qué? Muy fogonero. Porque le daba la rima. Tiene mérito. Nada personal. Oh, oh, oh. Ahora sí, pero no.